El sujeto activo de toda revolución verdadera, quien en definitiva hace o padece la historia, es el hombre. Forjar el hombre en todas sus dimensiones, entero y completo, es la tarea de las universidades laborales. Con estas palabras tan aparatosas eran definidas estas instituciones educativas en el Estatuto de 1958 que las hacía oficiales. Miguel Ángel Caldevilla, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué eran las universidades laborales? Porque hay mucha gente que las conoce de nombre pero no de contenido, ¿verdad? Sí, la verdad es que necesitamos hablar bastante sobre el particular porque han caído como 60 años de silencio sobre estas instituciones y vale la pena un poquitín hablar. ¿Qué eran? Pues yo creo que sobre todo eran una gran oportunidad para los hijos de los trabajadores que no teníamos recursos para la formación. O sea, que eran universidades para chicos, eh, no, no digo pobres, pero de pocas posibilidades, ¿no? Bueno, pues sí. Eh, así se definían efectivamente, incluso en las primeras convocatorias, ¿no? Se decía para eh, trabajadores, que este sí que era un requisito imprescindible de acceso, de tal forma y manera pues que en las 23 universidades laborales que funcionaron en España, dando formación con beca completa entre el año 55 y el 78 a más de medio millón, todos, sin excepción, eran, por requisito de acceso, hijos de trabajadores. Uh -huh. Bueno, Miguel Ángel Caldevilla es el secretario de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral de Gijón. Eh, creo que esta fue la primera universidad laboral de toda España, creada en el 55. Efect bueno, en el 55 empezaron las actividades docentes, ¿no? Uh -huh. el, el proceso de construcción fue muy laborioso, por eso es tan espectacular la primera universidad laboral de España, que se construyó en el Valle de Cabueñas, en Gijón. Uh -huh. La, la obra una de las obras geniales de Luis Moya y su equipo y efectivamente en el 55 empezaron las actividades docentes en, en esta que fue la primera y modelo de las 23 que la siguieron, sí. Uh -huh. Y hay que decir que las universidades laborales no eran lo que hoy entendemos por una universidad, ¿no? Eh, en ellas no se estudiaba eh, medicina e ingeniería de caminos, o no sé si en alguna sí, pero bueno, no era esa la función eh, primera, ¿no? Bueno, lo cierto es que eh, se planteaba pues un modelo con, bastante alternativo a lo que se viene conociendo entre los eh, profesionales y entre los teóricos, como la Universidad Napoleónica, ¿no? Es decir, sabe usted, aquella, aquella universidad que se le ocurrió a Napoleón, pues para dar un poco eh, espacio, tarta en, eh, espacio en la tarta a una burguesía defraudada, ¿no? Entonces va Napoleón y crea lo que se conoce como la Universidad Napoleónica. Y esta, pues, eh, sobrevive todavía en la cuenca mediterránea. Y entonces vamos a ver, eh, se resulta un poquito chocante, resultaba chocante ya en su momento el que estas instituciones, en donde en principio pues se ofrecía formación profesional, Ajá. pues fueran denominadas universidades. ¿Eh? Chocaba y choca, pero claro, eh, lo interesante es ver que son unas eh, universidades con apellido. ¿Eh? Hay universidades que se llaman Pontificias, del Alto Amazonas, eh, estas se llamaban universidades laborales. ¿eh? Entonces era un modelo de educación alternativo eh, eh, en donde, bueno, el principio pedagógico fundamental pues era el aprender haciendo, ¿no? Un oficio, y, ¿no? Eh, una salida rápida para un oficio uh -huh. o para un. o para intentar luego dar un paso más allá en la educación, eh, a lo mejor en una universidad, ¿no? Bueno, efectivamente, ese fue el itinerario de una buena parte de antiguos alumnos de universidades laborales, claro, claro, ¿eh? claro, claro. efectivamente. Es decir, de la misma manera que ahora las reformas de programas educativos, pues se van introduciendo cada vez más contenidos de prácticas en empresas, eh, de estancias eh, formativas, pues en todas las disciplinas académicas van teniendo cada vez más eh, espacio las prácticas que conocemos. ¿no? Uh -huh. Entonces ocurre que en la universidad laboral las prácticas empezaban ya desde el año cero. Claro. Uh -huh. eh, entonces eh, con unas eh, extraordinarias dotaciones de equipamiento de, de talleres que eran el asombro y son todavía el asombro, pues de los centros educativos eh, similares y que, bueno, actuaron incluso como mecanismo de, de unión con las pequeñas y medianas empresas del entorno. En este sentido, la laboral de Gijón, que fue la pionera, pues eh, empezó pues, sus relaciones con el entorno productivo inmediatamente en el, en el mismo momento de su puesta en marcha, ¿no? Uh -huh. de, de hecho, el primer... El primer lote de profesores que empezaron a enseñar en la Universidad Laboral de Gijón debían... De acreditar una experiencia práctica en producción de hasta siete años. ¿no? Serían personas que conocían el oficio, conocían, claro. sabían hacer cosas. Bueno, ahora vuestra asociación ha organizado en Gijón una exposición titulada Memoria, sí. que recuerda cómo era aquella universidad laboral, que me imagino que allí se podrá ver. Eh, no, no me las cuentes entera porque sería interminable, ¿no? Pero bueno, para que la gente tenga una idea, pues eso desde el mobiliario que usabais a los instrumentos con los que trabajabais, a, a los libros que teníais, ¿no? Sí, las habitaciones, eh, nuestra ropa de deporte. Eh, cómo eran nuestros momentos de, de ocio, las salidas a la montaña, las, en general todo lo que era la vida de los residentes, ¿no? Hay que tener en cuenta que vivían allí pues, eh, 1.600 eh, alumnos, de los cuales pues eh, más de 1.200 eh, vivían internos, ¿no? Claro. Entonces era una auténtica ciudad, donde se hacía pues, toda la vida y hubo gente que se pasó pues eh, 8 años, 9 años, eh, conviviendo 24 horas con casi las mismas personas y lo que ha, dado, ha traído consigo pues unos grandes lazos de compañerismo de amistad que se mantienen pues eh, hasta el presente eh, mañana vamos a tener aquí pues a los compañeros que terminaron en el año 65 ¿Eh? terminaron su formación en el 65 y celebran consecuentemente su cincuentenario mañana precisamente qué tíos, qué tíos. <laughs> eh, ¿Cuándo entró Miguel Ángel Caldevilla en la yo, universidad? Pues yo llegué en el año 59 hombre, llegué sí, en el año 59 con una maletita de cartón venía yo de la cuenca minera, mi padre era un trabajador de la construcción y entonces bueno pues eh, mediante un proceso de selección que convocaban a las mutualidades laborales porque esto es sí que es un hecho singular que esta iniciativa educativa no fue promovida por el ministerio de educación como pudiera parecer sino que fueron las mutualidades laborales eh, y el ministerio de trabajo pues quienes se hicieron responsables de todas las universidades laborales hasta desde el 55 al 78 que fue cuando se extinguió el régimen de universidades laborales uh -huh. ¿sí? y qué estudiaste tú bueno pues yo estudié, yo fui primero maestro industrial mecánico especialidad tornero ¿Eh? Uh -huh. Y bueno, pues después que eh, compatibilicé pues trabajo y estudio hice, bueno lo cuento porque este itinerario que yo voy a describir que es el mío propio es un itinerario bastante estándar ¿eh? entre la gente que nos vemos claro. ahora. Bueno, y luego hicimos ingeniería técnica de la especialidad eh, correspondiente, en mi caso fue estructuras metálicas en la, en la escuela de ingeniería de, de, de Gijón, y luego pues a partir de ahí cada uno pues fue cogiendo un poco su, su rumbo ¿no? ya en la empresa. En mi caso concreto pues yo me incliné por la educación desde el primer momento ya, a mí me pareció que era una cosa verdaderamente muy interesante dedicar la vida a, a, a propagar el modelo educativo de las universidades laborales ¿no? uh -huh. oye, y ¿qué? nada eh, después de la enseñanza soy catedrático de educación secundaria ah, bueno. eh, con 40 años eh, de ejercicio y ahora con 9 de jubilación Qué bien. oye el estatuto que, al que hacíamos mención al principio hablaba de forjar el, el hombre a porque mismo. porque era esto Tíos, seguro, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿O ¿Había alguna con fe, que era femenina? Ahora, ahora cuento yo un poco eso, porque efectivamente hay como una especie de leyenda negra de que era un poco... Las, las, eh, eh, universidades laborales una especie como de cuarteles y tal. Vamos a ver. Eh, sí, es verdad que se retrasaron el, la incorporación de, de las chicas a la red de universidades laborales. Pero eh, no tanto como, como, se, como se cuenta, ¿eh? Es decir, en el 54 ya había una universidad enteramente dedicada a chicas en Zaragoza y en el 56 otra en Cáceres, ¿no? De forma y manera que en concreto en la laboral de Gijón, pues eh, en el año 80, ¿eh? entre el año 80 ya hubo incorporación de, de chicas, eh, en, vamos, incorporándose a las mismas disciplinas que se ofertaban al resto de los, de los alumnos varones. ¿eh? Sí, lo que pasa es que hablaba, hacías referencia tú a, la, a las amistades estilo Mili, ¿no? En el sentido positivo, ¿no? De, de gente que vive durante todo el tiempo, todo el día en todo. Y, y además en una como la de Gijón, eh, que creo que era conocida como la Universidad del Hierro por sus especialidades, pues bueno, Ahí tenéis la minería y demás, ¿no? Sí. Eh, la, la incorporación de la mujer, dices tú que fue en ese año, pero costaría, ¿no? Sería de esas de esas universidades donde quizá costó más que otras, a lo mejor. Mm, Verdaderamente no, no lo veo yo así, vamos, ¿Ah, no. Dicho, no, no, de uh -huh. hecho, eh, de hecho eh, hay, hay testimonios de eh, antiguas alumnas que están incorporadas a nuestra organización y ellas lo viven, bueno, no viven el estilo cuartel, pero tienen un sentido de compañerismo muy similar al que se podía adquirir en la mil y los varones. Sí, sí, claro. <laughs> es, esto no, es, no tiene. Tiene, no tiene acepción de sexo. ¿eh? Es decir, uh -huh. que, eh, yo creo que es la convivencia lo que, lo que fortalece las relaciones con la independencia del sexo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no, las chicas eh, bueno, se incorporaron pues con toda la fuerza con la que llegan las chicas a los sitios y fueron dejando su impronta eh, a partir del año 80 en la laboral de Gijón y en el resto de las laborales también. ¿eh? Qué bien. Oye, no. muchos de, de, de los alumnos serían hijos, no sé si meterte en el saco, serían hijos de, de hombres... Eh, obreros, por tanto muchos de izquierda, que, que muchos incluso habrían peleado contra, contra el régimen, ¿no? Eh, eso era un, una cosa extraña, porque, sin embargo, para esas familias, mm. eran, era, era la universidad era la única salida para formarse, ¿no? Claro, eh, en este sentido, fíjate, eh, vamos, a mí me parece que no hay mucha diferencia entre hombres de izquierdas y hombres de derechas, ¿eh? Si tratándose de los hijos, los trabajadores siempre buscan su mejor futuro, ¿no? Sí. Y de hecho así así nace la, la laboral de Gijón y bueno y el resto de las laborales. Es muy interesante, eh, bueno, que a veces se, se, vamos, hay poca, poca literatura sobre las universidades laborales, a eso nos estamos dedicando ahora un poco, ¿no? a sacar publicaciones y a remover los archivos. Pero efectivamente eh, éramos todos hijos de obreros y bueno, el sentimiento de clase no se ha perdido. Eh, ¿Esto significa necesariamente pues, ser más de izquierdas o no? Pues en fin, no lo sé. La gente ha tomado cada uno su. su bueno, camino. yo me refería más en aquel momento sí. concreto, ¿no? En los años 50, pues oye, eh, todavía estaba un poco ahí vivo la. Bueno, estaba cerquita la, la guerra incluso, ¿no? Sí, hombre, y tanto, por supuesto que claro. nosotros conocíamos muy bien las cartillas de racionamiento ¿eh? y mucha gente, pues la verdad es que llegó a las laborales y empezó a tener tener unos menús regulares y un, una vestimenta porque la beca lo cubría todo. Os daban todo, comida y todo, todo ropa todo, y todo. Todo, todo. ¿Qué tal todo, se todo. comía? ¿Qué tal se comía? Hombre, vamos a ver. <risa> <risa> vale, ya está. No hace falta que ver detalles. <laughs> no, pero vamos en general yo creo que se podía llevar bien, eh. De hecho la gente los ve bastante sanotes hoy en día. ¿eh? <laughs> Incluso algunos conocimos alguna prenda que en nuestra casa ni se conocía, como por ejemplo el albornoz. Yo, eh, Para, no, claro. mira, no, y otras cosas, ¿eh? es decir que yo recuerdo que cuando llegamos eh, bueno, te digo, Podías llegar, en teoría, y se dice en plan de chascarrillo, que podías llegar pues casi con el cepillo de dientes y poco más. Y era verdad, ¿eh? te daban hasta calzoncillos, que por cierto eran de una tela infernal, eran de un lienzo moreno. De los que, que raspan. Coño, que te dejaban las ingleses, <laughs> echarse, echarse un cisco, ¿no? Eh, y entonces, claro, tienes que esperar a la, a la cuarta o quinta lavada para poder <laughs> tomarlos. Era un Ay. episodio, pero oye, oye, ahí había de todo. Eh, ¿Había que sacar buenas notas a la fuerza? ¿O si no te, fuerza, te, la, te ibas? A la fuerza, a la fuerza. Oye, porque fíjate, la cosa está muy clara. Es decir, tú pertenecías a una, a una mutualidad, en mi caso, construcción. Entonces, te, te, la mutualidad liberaba un presupuesto anual y decía, oye, hay tanto dinero para formación. Y tanto dinero y ni una peseta más, que era lo de entonces. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenías como una línea de corte. Y podía darse caso, y se daba, de gente con, que aprobaba, por decirlo así, pero que no podía continuar al año siguiente porque no había no había dinero para cubrir esa beca ¿eh? entonces esto era eh, pues estar como de oposición todos los años ¿eh? cultura del esfuerzo de, de aquella claro pues hombre sí sí la verdad es que el asunto de perder la beca pues es que era era mucho era, era perder la beca no solo una oportunidad de formación en el sentido que la vemos hoy no posibilidades de progreso era que tú volvías para casa y era una casa y una boca más a comer claro Claro. Oye, eh, los edificios donde se establecieron las universidades son también en algunos casos dignos de ver y, y, y el vuestro, eh, la Universidad de Gijón, no es que sea digno de ver, es una pasada, ¿no? Lo es, lo es, lo es y, y ese es una genialidad, eh, vamos, de alcance. Yo diría que en algunos aspectos casi hasta universal. La, la Iglesia de la Laboral de Gijón, que tiene la planta elíptica más importante del mundo, además con con una cúpula eh, con 20 nervaduras sin un gramo de hierro eh, que la sostenga, simplemente con ladrillo trabajando a compresión. Eh, bueno, y bueno, y la torre, y eh, realmente es espectacular. ¿no? E incluso este fue una de las líneas eh, por las que sufrió más críticas el proyecto. ¿no? El pobre Luis Moya pues, tuvo que defender su proyecto en el año 55 <coughs> ante una sesión crítica de, de arquitectos. Que bueno, ahí se produjeron en aquella sesión chascarrillos mil. ¿eh? Es decir, que un arquitecto vamos, austriano en concreto, más o menos le vino a tomar el pelo a, a Luis Moya. Te digo esto porque hay actas, ¿no? Uh -huh. Entonces le dijo, oye, pero bueno, ¿tú qué piensas? Que, ¿Que aquí los alumnos van a ir a los talleres en cuadrigas o qué? Uh -huh. <laughs> y es que, bueno, lo de Moya realmente fue una recopilación de toda la arquitectura clásica y sin embargo, esta mañana comentaba aquí un compañero... Pues que hay elementos de una innovación tecnológica, bueno, las bóvedas tabicadas de, de Moya y, y vamos, la, la incorporación a soluciones constructivas eh, moder, muy modernas está presente en el laboral de Gijón, ¿no? Sí, o sea que es un edificio que, que es digno de ver, incluso desde un punto de vista ya arquitectónico y turístico. Pues, bueno, pues, pues eh, por, para el que para el que lo haya visto en la película Morta de Luis Filemón, pues ahí sale. Bueno, sí, hombre, sí, eso eh. está bien, el chascarrillo de, de, claro. de, del dictador ahí subido al, al, balcón, claro, de la, claro, al claro. balcón del teatro y todo eso. No, es muy espectacular, sí, eh. sí. sinceramente, ese edificio, bueno, por, solo por superficie, es el edificio más grande de la España del siglo XX, 270.000 metros construidos, eh, y no, eso sin meter en las, en los campos y las extensiones circundantes de las dos granjas agronómicas, la de somió y la de Llorea, que estaban incorporadas al proyecto, uh -huh. vamos... אה... Uh... Bajo el punto de vista de atractivo monumental, turístico, arquitectónico, innegable. ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, pues Miguel Ángel Caldevilla, secretario de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral de Gijón, la primera universidad laboral de toda España, que ahora están haciendo una exposición, Memoria, que recuerda cómo era aquella universidad laboral. Eh, muchas gracias por habernos atendido y recuerdos a los compis. Bueno, de tu parte, eh, que se sí. alegrará mucho de saber que salimos ahí en la, en la Radio Nacional, donde sea esto. Eh. <laughs> sí, Radio Nacional. <laughs> <laughs> eh, eh, en, las, en las tardes de, con García, ¿no? Venga, sí, señor. Venga, muchas gracias. ¿eh? Un abrazo, Miguel muchas Ángel. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.